Parece que la historia se está revelando. Parece que nos enfrentamos a un hecho importante y universal. Nos emocionan los hechos importantes, y el virus lo es, porque en el fondo queremos pensar que existe una voluntad en algún sitio y que el azar no puede producir hechos importantes. Y eso es conmovedor, porque demuestra que aún somos una especie necesitada de amor, una especie frágil. Necesitamos que haya un sentido. Porque sentido e inteligencia son lo mismo en la especie humana. La inteligencia es la celebración de un sentido. Una iguana, un alce, un lobo, un tigre, un camaleón, un chimpancé, un delfín, una cigüeña, no necesitan narrar la historia de su vida porque no hay hechos que narrar. Son un gran silencio imperturbable. Permanecen en lo indiferenciado, en lo indistinto. No existe la identidad. Nuestra civilización nace el día en que un ser humano comenzó a contar la historia de su vida y se inventó una identidad. ¿Qué tal, gente que lee por gusto? Les he leído un pasaje de Los Besos, la más reciente novela de nuestro invitado de hoy, el escritor español Manuel Vilas, a quien agradezco muchísimo por darse un tiempo de estar aquí. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jaime, encantado de estar aquí contigo. Pues Manuel, esta nueva novela, Los Besos, necesitamos que haya un sentido, dice Salvador, el personaje, un profesor jubilado que justo en el momento de pandemia va a retirarse a un bosque a las afueras de Madrid. Nuestra civilización nace el día en que un ser humano comenzó a contar la historia de su vida, ¿no? Es esta mirada en la novela, está presente, por supuesto, la pandemia del COVID-19 y también el momento, ¿no?, en que este hombre, 58 años, ¿no?, empieza a reflexionar sobre la vida y sobre la historia. ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué te ofrece el ser un escritor en un momento como este de la historia? Que esa palabra está muy presente también en la novela. Bueno, la vida sigue siendo un misterio, ¿no? Y un escritor tiene un poco la obligación moral de recordárselo al lector, ¿no? Es decir, y la pandemia también volvió a recordarnos que ese edificio tan aparentemente sólido que habíamos construido, al que llamamos civilización occidental, un edificio basado en la razón y en la ciencia, pues de repente tenía una grieta importante, ¿no? Que es esta cosa que se llama COVID-19 y que todavía no hemos sabido qué es. Pero independiente, más allá incluso de eso, la vida es un misterio siempre, ¿no? ¿Y qué hacemos con el misterio? Pues armamos novelas, escribimos novelas, filmamos películas, pintamos cuadros, intentando escarbar y explorar y arañar en el corazón humano. Para encontrar algo que nos diga, bueno, ha valido la pena, por lo menos vale la pena vivir, vale la pena estar vivo. Yo es ese, el sentido de la vida, el más profundo sentido de la vida, lo he visto en el amor, ¿no? Sí, yo creo que cualquier ser humano que experimente el amor en su vida, ya su vida tiene sentido, ya vivir ha valido la pena y vale la pena, ¿no? Entonces, yo, la novela Los Besos, mi novela, es una invitación a eso, una invitación a pensar el amor y a pensar lo importante que es el amor en la vida de cualquier persona, ¿no? Además, el amor, estar enamorado no es, puede estar, o sea, es un trabajo también que hay que hacer en la vida, ¿no? Hay que esforzarse por el amor. Hay que saber que eso es importante. Y luego es una cosa que no depende de tu condición social. El amor se puede dar en cualquier clase social y en cualquier parte del mundo. No es privativo de una sociedad o de otra, ¿no? Ni de una clase social ni de otra. Es absolutamente transversal y universal. Y puede darse en cualquier circunstancia. A mí esa grandeza del amor, su universalidad y que aparezca en los sitios más insospechados, me parece también una esperanza y una ilusión, y me parece un triunfo de la vida, ¿no? El amor. Pues ese es el tema, ¿no? El gran tema, el amor, o pensar el amor y también el erotismo de esta pareja
Salvador y Montserrat, ¿no? En la novela Los Besos. Fíjate, Manuel, seguro que definitivamente no te acuerdas, pero hablamos en Lima ya hace tanto tiempo, 2012, Los Inmortales. Fue en el Hotel Bolívar, en una de esas campañas, pues, de entrevistas que hay. Estuviste por aquí. Y ahí también estaba presente El Quijote, pero desde el humor, ¿no? Era una novela desopilante, donde hablaba, pues, ¿no? De un momento que la humanidad descubre que no se va a morir. Y tú decías, pues, que era una novela de humor, pero que te la habías tomado muy en serio. Aquí está presente en Los Besos, también El Quijote, pero desde el amor, ¿verdad? Sí, porque el protagonista de Los Besos, que se llama Salvador, está leyendo El Quijote y ve en El Quijote un modelo de vida que a él le interesa, porque ve un romántico. Don Quijote es una persona que se crea una utopía, que es el amor a una mujer, a la que llama Dulcinea del Toboso. Y Salvador, el protagonista de Los Besos, decide imitar a Don Quijote porque le parece una forma de entender la vida muy, muy atractiva, le resulta atractiva para él, ¿no? Resulta ese romanticismo que hay en ese hombre, ¿no? Que se ha construido un ideal de vida que es un delirio, un ideal de vida que es un delirio para los demás, pero que para él tiene sentido, ¿no? Don Quijote es un hombre que está viviendo una pasión, la pasión de su vida, ¿no? Que es creerse un caballero andante y creer que existe una enamorada que es Dulcinea del Toboso, que está mirándole todo lo que hace, que está esperándole y que todas las aventuras y todo lo que hace es para celebrar ese amor que le tiene, ¿no? Esta invención de una vida delirante a Salvador le parece que es una manera maravillosa de vivir. Le parece fascinante esto. Me parece que él quiere hacer algo parecido, ¿no? Intenta imitar a Don Quijote. Y lo hace en mitad de una pandemia, ¿no? También encuentra ahí una. Porque también hay otra cosa, que es que Salvador, el protagonista, ve que la realidad sociopolítica del mundo es triste. Es triste y no le produce ninguna ilusión. Entonces, se retrae y se reconcentra en su propia personalidad. Y piensa que la solución a la vida, a que su vida tenga sentido, tiene que venir de su imaginación, porque el espacio social no le da nada que le interese. Entonces, la novela, en ese sentido, apuesta por el individualismo. Es una novela muy, de alguna manera, muy reivindicativa del espacio individual de la persona, ¿no? De lo que cada uno sepa hacer con su propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el terreno sociopolítico no es ilusionante. Y más con la Es. pandemia, ¿no? El mundo es feroz, hay mucha hostilidad, hay mucha injusticia, hay mucha mentira, mucha manipulación, hay mucha alienación. Y ante eso, Salvador, ante la contemplación de un mundo alienante e inhumano, se repliega hacia lo subjetivo y hacia el intimismo y hacia el individualismo. Y bueno, comentabas también hace un momento que en este periodo de pandemia, las personas en general que se estuvieron recluidas en un momento en la cuarentena inicial, pues recurrieron al arte para, ¿no? Veían historias, se veían películas en casa, se leían libros. ¿Qué papel le correspondía a la literatura ya antes y ahora en la pandemia? La literatura tiene que ser un alimento para la vida. El problema de la pandemia es que, claro, sí, que leías libros y veías películas, pero no sabías si ibas a poder poner en práctica lo que aprendías en los libros y veías en las películas. Uno lee libros para luego vivir más. Y con más uno no lee libros para no devolverle esa lectura a la vida. Hay una relación entre literatura y vida. Si tú quitas una de esas dos entidades de esa relación, si solo dejas la literatura sin la vida, la literatura es inútil. Entonces, la pandemia sí, claro que leíamos libros, pero no sabíamos si íbamos a volver a vivir. Afortunadamente sí, claro, hemos vuelto a la vida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es importante que la literatura es. La importancia de la literatura es la representación que hace de la vida.
yo soy un gran vitalista, yo escribo porque me interesa la vida, no porque me interesa. A mí la literatura me interesa porque refleja la vida. Lo que nos pasa es que estamos vivos. Los seres humanos tenemos delante la creación de nuestra vida, dar sentido a nuestra vida, y leemos libros porque los libros nos ayudan a vivir. Esa es la función de la literatura. Muy buena reflexión, Manuel. Yo hacía alusión hace un momento a ese encuentro en Lima, año 2012, con los inmortales. Ya antes habías, bueno, en realidad empezado a escribir poesía y luego incursionas en la novela. Y hay como que un punto de quiebre, un hito, ¿no? Con Ordeza y el éxito y el fenómeno literario que hace que tu obra y a ti como autor se te conozca y reconozca, ¿no? Y tú hablabas, bueno, que el éxito pues es un azar y que afortunadamente te llegó no muy joven, porque pasa efectivamente que a los autores jóvenes el éxito se les puede subir a la cabeza y desvirtuar una carrera prometedora, aplica no solamente para lo literario, pero que particularmente con Ordeza hubo una conexión muy fuerte con los lectores. Esta novela de no ficción sobre la relación entre padres e hijos se volvió efectivamente un suceso literario, ¿no? El libro del año en España en 2018. ¿Por qué crees que este libro sí conectó mucho con los lectores y lectoras? Ordeza. Ordeza. Porque trataba un sentimiento universal, que es la relación entre padres, madres e hijos, y luego trataba otro tema de una gran importancia, que es el duelo. El papel que la muerte, cómo después de muertos nuestros padres siguen estando en nuestras vidas, ¿no? Y era una carta de amor. Ordeza era una carta de amor. Cualquier persona puede entender ese libro porque era una carta de amor a un padre y a una madre. Todos somos hijos y todos tenemos una deuda contraída de agradecimiento, una deuda de agradecimiento con quien nos trajo, quien nos dio el don de la vida, ¿no? Y Ordeza era eso, era una carta de amor y de agradecimiento a un padre y a una madre. Y eso yo creo que cualquier ser humano lo entiende. Hablábamos de la poesía, tus inicios como la poesía, si es que acaso ya era narrativa o si ya insinuaba estos caminos ya de, como se dice, ¿no? Tus novelas como una poesía narrada y tu poesía como un verso ya con alcance narrativo. ¿Qué lugar ocupa la poesía? Se habla de que es el género mayor, el género excelso, sin embargo se lee poco y editorialmente es una apuesta arriesgada, ¿no? Se publica una novela y es un suceso hasta mediático, ¿no? En la prensa cultural. ¿Qué lugar ocupa la poesía, crees, en el mundo actual? La poesía se lee, como bien has dicho, es irrelevante a nivel de lector, tiene muy poquitos lectores, ¿no? Ahora sí es un género maravilloso, claro, yo soy poeta, ¿no? Llevo escribiendo poesía toda la vida. Casi lo bonito es por qué uno escribe poesía, más que lo que luego vaya a pasar con la poesía. Uno escribe poesía porque le fascina la vida, ¿no? Está enamorado de la vida, ¿no? En realidad hay amor a la vida y poesía casi es lo mismo, ¿no? A veces la poesía tampoco hay que... La poesía a veces no está solo en los... O sea, no, a veces donde no está es en la poesía. La poesía se puede ir a una novela, a una película, a una canción. Yo sí creo que los seres humanos necesitan poesía para vivir, pero a lo mejor no la ven en un poema, sino que la ven en una canción, en un paisaje, en una película, en otros sitios, ¿no? Perdón, se desconectó. Era un problema técnico, felizmente superado. Manuel, decía que hay un poema tuyo que se titula Amor y dice, ¿no? Una mañana Manuel Vila sacó todo su dinero de los bancos. Fue a la caja de ahorro, fue a la compañía de seguro, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo,
un buen fajo de billetes calientes. Continúa el poema y te hablaba de esta, de este estilo poético tuyo. Narrativo, sí. Nativo. Porque yo necesito pensar mis poemas como historias. Yo pienso a través de historias, ¿no? Y mis poemas son narrativos. Pero no son, cuentan, mis poemas cuentan una historia, pero yo creo que no renuncio, aunque cuente una historia, no renuncio a la fuerza de la poesía, ¿no? Que es el lenguaje y es la profundidad, ¿no? Yo creo que lo que intento es ofrecerle al lector una lectura más sencilla que en un poema abstracto, ¿no? Un poema que tenga una historia, ¿no? Pero ahí hay un debate muy largo, ¿no? Hay poetas que no quieren que la poesía sea narrativa. Cada uno aquí lo entiende de su a su manera, ¿no? Pero yo sí que creo que un poeta lo que hace es buscar poesía en el mundo, ¿no? Luego, yo a lo mejor ahora donde ofrezco poesía a lectores en mis novelas, ¿no? La camuflo dentro de la escondo dentro de las novelas, ¿no? Y el lector la va a encontrar también allí. En las frases cortas, ¿no? En estas de una línea, como ahí en el continuaba lo que yo leí, leí un fragmento, pero luego viene que Salvador habla sobre el amor, ¿no? El deseo tanto de amar y ser amado, a mi edad, a cualquier edad, todas las edades. Tengo 58 años y deseo amar, pero si tuviera 78 también lo desearía. Y si fuese un nonagenario agonizando en un hospital, también desearía ser el amor, ¿no? Entonces ahí, como dices, ahí se camufla Muy lo bonito. poético. Sí, 90 años, tener 90 años y desear es la vida. Yo creo que los escritores no tenemos en realidad ningún protagonismo. El protagonismo es el de la vida. Lo único que hacemos es darle al lector una mirada, abrirle una ventana a la vida, ¿no? A lo mejor una ventana que no sabía que estaba ahí. Y abrirle esa ventana y decirle, mira, mira allí, está la vida, ¿no? Qué maravillosa es, ¿no? Un poco es eso lo que hacemos. En realidad es un papel de intermediario, solo somos intermediarios. Sí, eso me gusta, intermediarios entre la vida y el lector, ¿no? Le decimos al lector, Comentado. mira, ¿te has dado cuenta de que con 90 años uno puede seguir deseando enamorarse? Y el lector dice, oh, pues es verdad, pues ya está, eso es. Manuel, has comentado que, bueno, sigues escribiendo poesía, vas a publicar creo que en un mes o próximamente otro libro de poesía. Y mi curiosidad es cómo determinas o diferencias aquello que va a terminar siendo un poema o aquello que será una novela, o si ha pasado acaso que en estas reflexiones o miradas sobre un texto poético has podido desarrollarlo en alguna novela. Es difícil saberlo. Es casi una cosa, como con un músico que toca de oídos, ¿no? Que toca de oído, dice, y esto como, de repente hay algo que dices, no, esto es, se va a un poema o esto es una novela. No sé, es la vida la que te dice, la manera de ver algo, de lo que produce la resonancia que la vida ejecuta en tu corazón es la que te indica si eso es poesía o es novela. Es algo muy... No Intuitivo. sé cómo... Sí, es muy íntimo, muy... Ves algo y dices, uff, esto es un poema. O ves, no, esto es para una novela. Es la vida la que te lo indica, en una especie de comunicación misteriosa entre la vida y tu corazón. Manuel, la novela como género te ha permitido, sí, llegar a muchos lectores, ¿no? La Sí, novela como género, pues, que ha tenido la o novela es tiene popular, sí. más populares, La efectivamente, novela es el ¿no? género popular, la literatura existe por la novela es el gran género literario. Lo que pasa es que la novela, decir novela es también decir un género donde caben muchísimas cosas, ¿no? La gran maravilla de la novela es su versatilidad y su democracia, es como una gran democracia en la novela. Cabe todo, cabe un poema, cabe una reflexión, cabe un pensamiento, cabe un artículo, cabe un chiste, cabe una carta,
cabe un mapa, cabe fotografías, como has dicho también. Cabe una fotografía, por ejemplo. Esa versatilidad y esa fertilidad de la novela es lo que la hace popular. Sin embargo, se le critica a la novela como que ha sido o es muy concesiva y que, por ejemplo, hoy en día no tendría cabida editorialmente a alguien de un estilo como el de Faulkner, por mencionar un nombre. ¿Qué piensas? Yo no he visto eso, yo no lo creo. Yo creo que hoy Faulkner no tendría ningún problema para publicar, no, en absoluto. No, yo creo que eso que se dice, eso yo lo veo... No estoy de acuerdo. Yo creo que Faulkner, pues, si estamos hablando de decir un escritor complicado, de género, de estilo complicado, si hoy encontraría o no encontraría editor, no, yo creo que lo encontraría igual. A lo mejor no encontraría un sello comercial, pero sí un editor independiente, por supuestísimo, y más fácil que cuando vivía Faulkner. Recuerdo, por ejemplo, la primera novela de Alejo Carpentier, que es Los Pasos Perdidos, se la editó él, el propio Carpentier, pagó su novela. Editó 2.000 ejemplares y la pagó de su bolsillo. Hoy eso no hubiera pasado, hoy se la hubiera editado, un editor se la hubiera editado, porque hoy hay muchos editores. No, cuando se dice eso, no, hoy en día no podría publicar Faulkner o Joyce o quien fuese, yo creo que se dice con un ánimo de crítica al mercado editorial, pero no a la realidad de la edición. Yo entiendo bien que haya gente que quiera criticar el mercado editorial, pero el mundo del libro tiene muchísimas posibilidades hoy porque somos sociedades, para editar un libro es relativamente barato, ¿no? Que no estoy de acuerdo con eso. No. Luego del éxito de la recepción de Ordesa, ¿escribiste con mayor tranquilidad, con mayor responsabilidad, con mayor presión? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido un poco complicado porque, claro, uno teme decepcionar a sus lectores y esto de la literatura y del éxito, pues el éxito es... Un día tienes éxito, otro día no tienes éxito, para volverse loco, entonces mejor... Ni tomarse el éxito con mucha fe, ni tomarse el fracaso también. O sea, tanto el éxito como intentar apartarse de lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar ni el éxito ni el fracaso. Por tanto, mejor es no tomarlo muy en serio, ¿no? E intentar hacer tu trabajo lo mejor que sabes, intentar escribir y ofrecerle al lector lo mejor de tu talento, de tu trabajo, ¿no? Ya está. ¿Y qué le aconsejas a alguien que quiere dedicarse a escribir? Pues sobre todo le aconsejo que no tenga prisas. Que si un libro no se lo quiere editar, no encuentra editor, no pasa nada. Ya que siga escribiendo. Perseverancia y no tener prisa. O sea, la prisa es horrible en literatura. Tú terminas una novela y quieres que te la editen ya, pues no, tranquilo, no pasa nada. Ya, la prisa es mala. La prisa es mala. Los escritores jóvenes suelen tener siempre mucha prisa. Un escritor de 25 o 26 años quiere publicar ya su novela. No pasa nada porque la publique dentro de 10, con 35, no pasa nada. Esto a veces es difícil de entender porque ellos quieren publicar y publicar y publicar, ¿no? Pues yo le recomiendo que no tenga prisa. Sí, el reconocimiento que se busca o se espera, ¿no? Que por eso es una fantasía de la juventud, ¿no? Lo importante es que la novela esté bien y si la novela tardas 10 años en escribirla, da igual, pero no tengas prisa, no tengas prisa. Finalmente, Manuel, agradeciéndote otra vez tu tiempo de estar aquí con nosotros. Lee por Gusto es el nombre de nuestra página y siempre cerramos pidiéndole a los escritores que hablen de 5 libros favoritos para ti como lector, que puedas comentarlos brevemente. Bueno, yo por supuesto,
Yo soy lector de Don Quijote, de Cervantes. Es una novela que, bueno, además Los Besos es un homenaje mi última novela es un homenaje a Don Quijote. Otra novela importante que fue importante para mí fue El Castillo de Kafka, ¿no? Es una novela que me ayudó a ver que la literatura es ilimitada, ¿no? No tiene límites. Otra novela importante es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Una novela llena de poesía, una novela que parece que está esculpida, cada frase parece una frase esculpida, ¿no? Parece muy una novela misteriosa y a la vez llena de poesía. Llevo tres. Una cuarta novela podría ser Madame Bovary, de Flaubert, que es una novela que a mí me parece también quijotesca, ¿no? Es una historia también de una destrucción, de la caída de una mujer ilusionada por ser otra persona. Un deseo de ser otro que le lleva a la destrucción. Y bueno, y un quinto libro, pues vamos a poner un libro de poesía, vamos a poner, yo qué sé, por ejemplo, Las Odas Elementales de Pablo Neruda. Es una poesía sobre lo sencillo, sobre las cosas humildes de la vida. El quinto que sea Pablo Neruda. Pues ya están los cinco. Están los cinco, muchas gracias Manuel. Y sí, te iba a reclamar ya un libro de poesía, así que Sí. gracias por haber intuido A esa. Neruda. Y además las odas elementales. Sí. Bien, Manuel, muy agradecido otra vez, muchas gracias también a quienes nos han seguido y nos vemos hasta una próxima entrevista. Gracias. Adiós. Gracias.